No. Ay, papá. Sofía, perdóname. Te quiero, te quiero. Te quiero, papá, perdón. Silvia, Silvia, ven, para hacer la fiesta aquí. Nena, yo creo que lo mejor es que acompañes a tu mamá. De mi abuelo. Descansa en paz. Mi cabecita blanca. ¿Crees que vas, ¿Qué te importa? Enfermo. ¿Sí? ¿Quieres ver lo que te puede hacer este perro? ¡Suéltame! O te vas a arrepentir. No se te olvide que eres de mi propiedad, que soy. Ya no. Me arrepiento de haber tenido una relación contigo. Me arrepiento porque lo único que me inspiraste siempre fue asco. Te crees muy listo, ¿no? A mí no me puedes engañar. ¿Crees que no sé que tú tramas todo lo que está pasando en este momento? ¿De dónde sacaste eso? Es obvio. Te conozco. Tú le tendiste una trampa a Leo. Ese salvaje no merece ni siquiera mi odio. ¿Por qué te pones así, ¿Tanto te gustan los revolcones con él? Pues prefiero mil veces a Leo que a ti. Aún con todo y tu dinero y tu poder, solo me inspiras lástima en la cama. ¿Ah, sí? Pues tus gemidos no eran precisamente de lástima. ¡Suéltame! ¡O se entere, Elena! Yo quiero asegurarme de que vas a estar bien. ¿Quieres estar contigo? ¿No quieres? Me quedo a dormir. ¿Quieres? No. No es necesario. Todo lo que has hecho ya es suficiente. Gracias. Soy capaz de hacer cualquier cosa por ti. Cualquier cosa. No. No sé. Sí, sí, claro. ¿Segura vas a estar bien? Sí, quiero estar sola. No te preocupes, yo voy a estar con ella y si necesitamos algo te llamamos. Que descansen las dos. Gracias. Silvia, no sabía que aún estuvieras aquí. ¿Y tus hijas? Ya se fueron a descansar. Aldo, perdón. Por lo que te dije hace rato ahí. Debe haber sido la desesperación por no saber qué le pasó a mi papá. Cómo fue que pasó todo. No te preocupes. ¿Sabes? A veces siento que...
Que si volteo a ver para allá, en cualquier momento va a aparecer mi papá de la cocina. Siento que sentada aquí, su presencia está cerca de mí. Yo también lo siento mucho, Silvia. De todo corazón. Gracias. Yo creo que ya es momento que me vaya a descansar. Nos vemos. Silvia, me da mucho gusto ver que después de tantos años nuestra empleada doméstica se convirtió en una auténtica señora. Gracias. ¿Sabes? Yo tenía la sensación de que mi papá te tenía miedo. ¿Por qué? Tu padre siempre gozó de mi afecto y de mi consideración. Aunque estoy acostumbrado, Silvia. Algunas personas me tienen miedo. Yo no te tengo miedo. La vida me ha enseñado que el miedo paraliza y no te deja avanzar. Yo no le tengo miedo a nada. Ni al futuro, ni al pasado. ¿Y hay alguna novedad? Pues sí, al parecer ya hay novedades de Leo. ¿En serio? Sí. Lo encontraron en el estado de Morelos. En una delegación. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Ya lo soltaron. ¿Cómo que lo soltaron? Dejé estar enojado contigo. ¿Qué? ¿Por qué? Desde ayer llegaste y yo no sabía nada de ti. Ay, no me regañes. No, mejor quiéreme mucho porque yo estoy feliz de estar aquí contigo, feliz de verte. Ay, More, yo también. ¿Qué no? Ya estás viejito. Yo no lo dije. Yo. Oye, muchachita. ¿Lo pensaste, Morena? Yo no lo voy a regalar. Esos cerdos todavía reverdecen, ¿eh?